están en sintonía ahora con Bermuda. Rap, reggaetón, tú y yo, para que salgan de duda. Salimos duro y ahora sienten la presión aguda. Hablan de promo y música, tenemos la más dura. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a tu show favorito, Rap Reggaetón Tuyo. Vamos a romper rapidito con las noticias. Mi gente, los fanáticos de Pacho y Alcaraz Incorporated están súper felices porque Pacho ya anunció su salida de la cárcel. Y vamos a leerle esta noticia que proviene de iPauta.com. Un saludo para iPauta y dice así. El cantante de reggaetón Neftalí Álvarez Núñez, mejor conocido como Pacho el Antifeca, a través de sus redes sociales anunció su salida de la cárcel después de estar recluido 2 años y 6 meses. En un mensaje extenso dedicado a sus fans y en el que también dedicó unas palabras de agradecimiento a sus colegas Farruko, Juanca, El Problemático, Pucho y Álvarez, Alexo La Bruja, Baby Rasta, Kendo Capone, Noriel, Ozuna, Anuel AA y más. Dice así: buenos días a todos mis fanáticos fieles de Alcaera, los que me han seguido desde el principio de mi carrera. Ya estamos casi en la calle, a ley de 3 meses y pales de día más. Ya mismo se comienza la calle a prenderse en fuego, como lo sabe hacer Alcaera Inc., la compañía más cabrona de maleante. Le doy las gracias a los que siempre están pendientes a mí, a los que nunca me han dicho en la música. Gracias a Real Tempo por siempre decir la verdad en sus canciones. Dímelo Farruko, Mikey Woods, Juanca, Alexio, J Álvarez, Baby Rasta, Pucho y siguió por ahí para abajo. Gracias a todas estas personas por estar siempre, para mí las buenas y las malas. Esto es Alcaera Inc. y a los míos. Si yo menciono a más personas, gracias a mis hijos y familia por nunca dejarme solo. Los amo, los veo pronto, esperando este gran día. Pero vamos a ver, dice aquí, para explicarle. Pacho fue arrestado el 21 de marzo del año 2015. Cuando agentes de la policía estatal lo vieron de tratar de deshacerse de un arma, una pistola Glock 9 mm alterada para disparar de forma automática. Los hechos ocurrieron frente a un negocio en Cataño. Al ser arrestado tenía 6 pastillas de Percocet, 2 celulares y $709 en efectivo. Se le vincula como parte de la ganga Alcaera en Cataño y al momento de su arresto detuvieron a otras 3 personas que fueron acusadas a nivel. Honestamente, mi gente, eso es para darle un poquito de resumen cuando fue que Pacho fue arrestado. Pero a pesar de todo, ya falta muy poco para que Pacho esté en la carretera. Mi gente, yo sé que el hombre va a traer unas canciones llenas de vivencia, porque estar preso allá en la prisión donde te quitan, te privan tu libertad, pasar el sufrimiento, porque muchas veces tienen que los presidiarios pelear con otros presidiarios para demostrar el poder, el control en la prisión, y no sabemos todos los momentos que pasó hambre, todos los momentos que estuvo en depresión. Cuando este hombre salga para la carretera, mi gente, honestamente va a traer unos himnos super cabrones. Así que, mi gente, un saludo especial para Pacho Alcaera Incorporated, mi gente, la compañía que siempre suena super cabrón en el maleanteo. Si te gusta mi video, por favor, te pido que me regales un like y que me dejes tu mensaje allá abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensas de la salida de Pacho? ¿Y con qué artista te gustaría ver a Pacho un featuring enseguida que salga de la prisión? Honestamente, lo personal, me gustaría ver a Pacho junto a Kendo, Cocuyuela, Tempo y Farruko, Juanca el Problematic y D.O.C. Pero esa es mi opinión personal. No te olvides de suscribirte a mi canal, mi gente. Y ahora sí que nos vemos en el próximo video. ¡Pa! ¡Que me cuida!